Qué bello. Ay, ¿a qué papá no le gusta una parrilla? Porque es la protagonista también de muchas celebraciones, especialmente en este verano. ¿Qué debemos hacer para garantizar que lo que nosotros preparemos sea el tema de conversación entre nuestros amigos y conocidos? Hoy nuestra chef María Isabel Cristanti nos tiene esa respuesta que nosotros estamos buscando. María Isabel, gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ustedes por tenerme siempre. Hoy vamos a hablar sobre consejos para una buena parrilla, especialmente que ya viene el Día del Padre. Tengo hambre. Vamos a comenzar. De primero tenemos que tener una parrilla limpia. Sí. No importa que sea de gas o a las brasas. Y si lo hacemos a las brasas, nos tenemos que asegurar que las brasas estén solo rojas y que no haya llamas. Las carnes tienen que ser, podemos hacer un lomo, como le decimos nosotros. Puede ser carne de bistec. Uh-huh. Entre más gruesa mejor y más jugosa. ¿Y cómo sazonarla entonces? Lo mejor que podemos hacer es sal de mar. La sal de mar tiene mucho mejor sabor que cualquier otra sal. Pimienta y cualquier especie, pueden ser frescas o pueden ser secas. Podemos poner romero, perejil, cilantro, que nos gusta mucho. Mari, yo tengo una inquietud. Normalmente cuando uno va a sazonar la carne debe de haber una porción importante de sal. ¿Cómo sabemos nosotros distribuir la cantidad para que pueda quedar el gusto que queremos? Importante, que no se vaya a salar el asado, sí, porque ahí sí, porque se fregó, sí, ¿no? Todo. Y tampoco así como que desabrida, porque no nos gusta. Claro que sí, hay dos secretos. Primero, sencillamente, solo se le echa la sal. Podemos agarrar, como se dice en nuestros países, una pizca de sal, uh-huh, y asegurarnos que esté cubrida por encima, uh-huh, solo un lado. Ok. ¿El otro lado no? No, tenemos que hacerlo de los dos lados. La sal se va a absorber. Oh. Y nuestro segundo secreto es el azúcar. Oh. Antes de tirar. Sí, lo había escuchado. ¿Cómo que el azúcar? No se me adelanten, porque primero vamos a ir al término tres cuartos para concretar ese término que es el apetecido por todos. Claro que sí. El término tres cuartos no nos vamos a tardar más de 12 minutos a la parrilla. Dependiendo de la carne, si la carne es muy gruesa, la vamos a poner en el centro de la parrilla. Uh-huh. Si la carne es más delgadita, la ponemos al lado de la parrilla. ¿Y vuelta y vuelta o hay que dejarla sola? Hay que dejarla sola por 6 minutos, uh-huh, a fuego medio. Ok. Un poco bajo y de luego le damos la vuelta. Si le queremos marcar como lo tenemos marcado ahí, entonces lo hacemos diagonalmente, solo le damos una vuelta para a 90 darle grados. Entonces ese aspecto. Ah, y las que, marquitas que la estamos viendo. La comadre y el compadre, digan, ustedes estudiaron esto, ¿no? Sí, claro. No, porque claro. No tenía yo éxito con por las eso carnes. Es lo que queremos, es que la conversación se haga más interesante y digan, mira cómo le está quedando la carne. Y ya tiene las marquitas, pero ya le echo esa azuquita, ese sabor dulcito. Ahora sí lo del azúcar. El azúcar que va. Es el que me llama la atención a mí, ¿no? El azúcar tiene dos secretos del azúcar. Va a ayudar a la marquita que nos gusta. Oh. Porque se va a caramelizar la parte de encima, uh-huh, de la carne. Entonces, cuando hacemos eso, las marcas salen mucho más fáciles y no tenemos que tardarnos tanto. ¿En y qué momento le tenemos que echar el azúcar? Antes de ponerla a la parrilla, de los dos lados, solo le echamos un poco de azúcar encima, uh-huh, de los dos lados, la sobamos y la ponemos de a la un solo parrilla. Lado la sal y de los dos lados el azúcar. Exacto. Algo que me llama la atención de lo que nos has traído el día de hoy son las frutas a la parrilla, algo que tampoco habíamos visto y que puede ser motivo de conversación entre nuestros vecinos. Claro que sí, y si tenemos la parrilla y ya terminamos de hacer nuestra gran parrilla, ¿por qué no nos tiramos al postre? Y sencillamente podemos hacer sandía, podemos poner melocotones a la parrilla, y lo único que tenemos que hacer es partirlos a la mitad y ponerlos a la parrilla. El azúcar de la sandía, el azúcar del melocotón y de la piña solo van a salir. Con esta exquisitez, María Fernanda, nos tenemos que despedir, pero ya lo saben, no necesitan el heladito, necesitan es María Isabel, perdón, estas frutitas deliciosísimas. Nosotros nos vamos, como siempre, con Dios. Gracias por su sintonía, estamos agradecidos. Gracias. Por ti y también por ustedes. Regresen que acá Mayela, Mari, Carlos y mi persona los estaremos esperando. En esta oportunidad nosotros nos vamos a degustar de esta parrilla. Ay, yo no sé por qué te dije María Fernanda. Ay, no.